Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, dentro de todas las malas noticias que tenemos en el todo lo que pasa, está pasando en la economía, les puedo dar una noticia que me parece bastante positiva, porque hay que reconocer una cosa, ¿no? Es decir, las crisis abren oportunidades y este tema económico que estamos viviendo está abriendo la puerta a todo lo que es economía digital. Es decir, es cierto, no se pueden pagar varios servicios digitales por la restricción de los bancos, pero también el Banco Central de Bolivia está abriendo ciertos canales para que se podamos de alguna forma realizar ciertas transacciones que hasta ahora no se podían en el país, ¿no? A ver, vayamos a leer el comentario de Claudia Andia, que para mí es una de las personas que más abre sobre el tema, que más abre sobre el tema normativo en el país, estas cosas. Que dice, se incorpora el concepto de cartera digital e-wallet en el reglamento Instrumentos de Pagos del Banco Central de Bolivia. A ver, se define una cartera digital como un canal de pago que permite vincular un instrumento de pago o cuentas asociadas a instrumentos de pago accesible desde aplicaciones digitales seguras. Las carteras digitales son también conocidas por su acrónimo en inglés e-wallet, electronic wallet, ¿no? Las entidades financieras y empresas de servicios financieros pueden prestar el servicio de administración de cartera digital. La oportunidad está abierta para que las entidades financieras y empresas de servicios de pago puedan desarrollar aplicaciones para que sus clientes puedan realizar pagos asociando todos sus instrumentos de pago, tarjetas, billeteras, etcétera, en un solo lugar. Está interesante esto. Vamos a revisar cuál es precisamente la normativa. Esta es la resolución de directorio número 111-024 del Banco Central de Bolivia. Asunto gerencia de entidades financieras, modificar el reglamento de servicios de pago, instrumentos electrónicos de pago, compensación y liquidación. Pues vamos a leer. Bueno, estos siempre hacen, tienen que cumplir con todo el tema. Aquí empiezan los cambios, por tanto, resuelve modificar el artículo 3. Aquí dice. A ver, aquí habla algo de carteras digitales, empresa de fondo, gerencia, instrumentos electrónicos de moneda extranjera, moneda nacional. No, no hace mención. Seguimos, definiciones. Modificar el artículo 4 del reglamento de servicios de pago, instrumentos electrónicos de pago, compensación y liquidación, aprobado por con el siguiente texto. Para fines del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones. Y aquí buscamos, ahí está billetera móvil. Y aquí está cartera digital, ¿no? El K es un canal de pago que permite vincular IEP, instrumento electrónico de pago, o cuentas asociadas a IP accesibles desde aplicaciones digitales seguras. Las carteras digitales son también conocidas por su acrónimo en inglés e-wallet, electronic wallet. Y así. Bueno, todos los demás son cosas que ya estaban. A ver, vamos a ver otro artículo. Todas las definiciones, el artículo 8, tarifas y comisiones. Las tarifas, las entidades deberán remitir a sus tarifas, las condiciones, LP, y es conexión, habla de conexión. Artículo 4, modificar artículo 11 del reglamento de servicios de pago, instrumentos electrónicos de pago, compensación y liquidación. Las EIF y las ESP y CCL autorizadas por la ASFI podrán presentar uno o varios de los siguientes servicios de pago. Administración de IP, procesamiento de adquiriencia, administración de cartera digital. Y bueno, continúa. A ver, ustedes pueden revisar esto. Está en el sitio del Banco Central de Bolivia. Lo pueden descargar de ahí. Yo les diría que está bastante interesante, tal como lo menciona Claudia. Es una oportunidad para las fintech, ¿no? Porque ahora los bancos van a poder desarrollar estas carteras digitales. Y lo que yo estoy viendo es que quizás en un corto plazo, quizás podamos guardar nuestros criptoactivos, nuestros USDT o Bitcoins en una cartera, en una wallet que nos proporcione el banco. Claro, ustedes dirán, pero hay carteras del exterior que son mucho más seguras. O hay estos aparatitos que me permiten ganar. Sí, pero bueno, quizás el banco o algún banco desarrolle una aplicación de estas y se puede hacer esto, ¿no? O hacer transacciones directamente utilizando criptoactivos desde las aplicaciones de los bancos.
O sea, esto amplía mucho más los servicios que puede dar una aplicación de un banco, por ejemplo. Ya lo he llevado al concepto de cartera digital, que es bastante interesante. A ver, traten de averiguar del tema, yo también me voy a informar. Y vamos a ver cómo los bancos pueden implementar esto en todos los servicios que están ofreciendo, ¿no? Pero, repito nuevamente, no confíen en el Banco Mercantil Santa Cruz.